Si se quiere mover, eso sí. Esto no le tapa la cara. Y este es nuestro Twitter. Este es ese jueves, así como un poquito escondido en un caballero que es. Me dice los. Y es así. ¿Y hacia dónde se apunta el láser? No, ¿no? ¿Hacia dónde se apunta esto? Aquí sale. Entonces puede probarlo. Pero no, ¿a dónde va a punto? Ah, está suave esto. Usted mira, le pasa. Se pasa la ira. Ok. Nuestro siguiente conferencista es la licenciada Olga Torres. Ella obtuvo la licenciatura de química bióloga en la Universidad de San Carlos de Guatemala y un Master of Science en microbiología molecular en la Universidad de Ithaca de Nueva York. La Universidad Cornell de Ithaca, Nueva York. Actualmente es la presidenta del Centro de Investigaciones en Nutrición y Salud Ciencia de la ONG de Investigación y tiene como honores la obtención del Certificado de Acreditación para Diagnóstico Molecular S.A. Es presidenta de la Junta Directiva del Centro de Investigaciones de Nutrición y Salud y presidenta de la Comisión de Biotecnología del CONCIT. Los dejo con su charla, Fumicinas y Detectores del Tubo Neural, una preocupación global. Bueno, muchas gracias por su invitación. Y yo no sabía el título que le habían puesto a mi conferencia. Entonces yo realmente les voy a hablar de lo que estamos trabajando ahorita en el laboratorio y en Cienza, que es un proyecto financiado por el NIH en colaboración con dos universidades de los Estados Unidos y el USDA. En Guatemala existe las fumonicinas en el maíz. Son micotoxinas producidas por fusario inverticilioides, cuya estructura química es muy similar a la de precursores de los esfingolípidos complejos que existen en nuestro organismo y que entonces tienen efectos realmente impredecibles. No se pensaba que fueran a estar asociadas con los defectos del tubo neural, pero así es. Nosotros hemos identificado con este grupo de gente. Aquí está la investigadora principal del proyecto, Janet Van Wyss, el doctor Riley, con quien trabajamos desde 1994 en el USDA, y gente de Duke, la doctora Ashley Koch y el doctor Simon Gregory, de quienes entre todos hacemos un grupo de gente. Ella es veterinaria, él es toxicólogo, ellos son genetistas, y nosotros aquí pues trabajamos en este tema desde, como les digo, desde el 94. Las fumonicinas son micotoxinas que alteran el metabolismo de esfingolípidos. ¿Y qué son los esfingolípidos? Los esfingolípidos son estructuras, moléculas estructurales de nuestro cuerpo que vamos a encontrar en las células del tejido nervioso, en la piel, en fin, en las membranas celulares, en muchos lugares, y que no nos imaginamos nosotros que tienen impactos tan importantes como el permitirnos ser normales, ¿verdad? Las fumonicinas alteran el transporte intracelular de folatos. Además de este problema, existen nuestras dietas que, al ser basadas casi 100% en maíz, hay gente que come 18 tortillas al día y lo complementan con café, ¿verdad? Ya no comen frijoles, comen un poquito de chile. Entonces, su alimentación es 100% maíz. Entonces, estos alimentos son deficientes en folatos, y por si no fuera suficiente que son deficientes en folatos, el tratamiento de nixtamalización que se le da al maíz para hacer tortillas trae un montón de calcio, y el calcio precipita un montón de micronutrientes que se encuentran en el alimento. Entonces, lo poquito que hay se lo sacamos con la nixtamalización, la cual es muy buena también para eliminar toxinas, porque el 60% de las micotoxinas se eliminan con la nixtamalización. Pero por otro lado, nos quita cosas buenas como el ácido fólico, la vitamina B12 que pueden tener. La fumonicina B, cuando se inyecta en el intestino de ratoncitos,
produce defectos del tubo neural. Y si tenemos un cultivo de células in vitro, podemos demostrar que inhibe la absorción de folatos. En lugares en donde el consumo de maíz es alto y la exposición a fumonicinas es probable, la incidencia de defectos del tubo neural es alta. Y dentro de esos lugares se encuentra Guatemala. Aquí hay un esquema del metabolismo de la esfinganina y cómo se convierte por acción de una enzima, ceramida sintasa, en ceramida y luego en esfingolípidos complejos al agregarle residuos de ácidos grasos y acetilcoenzima A. Cuando la fumonicina está presente, esta ceramida sintasa ya no actúa y entonces no hay síntesis de ceramida. No hay síntesis de esfingolípidos complejos. Se acumula esfinganina 1-fosfato, esfingosina 1-fosfato, dependiendo de lo que estemos trabajando. Y esto tiene efectos tanto a nivel celular como a nivel macroscópico de organismos, como vamos a ver más adelante. Esta es una membrana celular que tiene lo que se llama un río de grasa, ¿verdad? De ácidos grasos, de esfingomielina la constituye, y esta tiene una polaridad adecuada para que las proteínas que unen folatos y otros nutrientes vivan en esta membrana, reciban el folato y lo pasen adentro de la célula. ¿Qué sucede cuando están las fumonicinas? Que este ciclo no se completa y no tenemos ceramida y no tenemos esfingomielina y tampoco tenemos folato adentro de la célula. El embarazo empieza y uno ni siquiera se da cuenta que está embarazado, ¿verdad? A los 15 días de que una mujer está embarazada se está cerrando el tubo neural. Y ese tubo neural es el que significa la constitución de la región cerebral. Literalmente se construyen los huesos del cerebro, el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral. Y más abajo, en la parte de abajo de ese tubo neural, se construye lo que es la médula espinal. Entonces, cuando este cordón no se cierra en la parte anterior, se da un defecto del tubo neural que se conoce como anencefalia. ¿Qué quiere decir? Que no hay cerebro. Estos seres nacen y viven unos minutitos y se mueren porque no tienen cerebro. Y la espina bífida, que es otro de los defectos del tubo neural muy comunes, significa que no se cierra esta parte media o baja de la espalda, y entonces pueden haber infecciones en las meninges y daños en los riñones, impedimentos físicos para caminar, en fin, es una cosa terrible. Los factores de riesgo para los defectos del tubo neural son la deficiencia materna de ácido fólico, vitamina B12, o sea, nutricional, ¿verdad? Una predisposición genética o factores ambientales que estén presentes durante la concepción, como las fumonicinas, hay algunos plaguicidas, hay algunos tóxicos, pero hoy nos vamos a centrar en las fumonicinas y su efecto sobre la genética. Esta foto es horrorosa, se las voy a pasar rapidito. Son ejemplos de los defectos del tubo neural. Estos son niñitos anencefálicos. Siguiente, por favor. En nuestro medio, cuando un niño nace anencéfalo, en el área rural de Guatemala, lo que sucede es que la comadrona hace cava un hoyito en la casa de la persona que está recibiendo el parto, y no hay notificación a salud pública ni a nadie. Es un estigma pensar que nació un niño sapo, le llaman, y nadie se entera de que ese niño murió y por qué murió, mucho menos se le da consejería a las mujeres para que tomen el ácido fólico regularmente y no vuelvan a suceder estos. Este es otro defecto del tubo neural, ya más bajo, no es espina bífida, está intermedio. La siguiente. Esta es una raquisquisis que es abierto, ¿verdad? Con alto grado de que cuando nacen no se operan de inmediato, esto se convierte en una meningitis y los niños se mueren a los pocos días. La siguiente, por favor. Otra raquisquisis y otro de estos. La siguiente.
Como ven, son defectos terribles, ¿verdad? Y son la principal causa de defectos congénitos en nuestro país. Guatemala tiene una de las tasas de defectos del tubo neural más altas del mundo. Esta es una hidrocefalia que muchas veces está asociada con los defectos del tubo neural. Y el 70% de los defectos del tubo neural se combaten con ingerir ácido fólico por la mujer en edad fértil. O sea, no es cuando queda embarazada, sino tiene que ser siempre, es parte de su nutrición, para que si queda embarazada tenga suficiente ácido fólico para que el tubo neural se cierre. Esto se determinó en un estudio en la China entre 1993 y 96, en donde se instauró un programa de prevención de los defectos del tubo neural, y por supuesto en la China las órdenes son órdenes y se cumplen, y todas las mujeres en edad fértil tienen que ingerir a diario una cápsula de 400 microgramos de ácido fólico. Y con esto se redujeron en un 85% los defectos del tubo neural en el área norte de China y en un 41% en el área sur de la China. Con esto se comprobó que el ácido fólico tiene una parte muy importante en la prevención de los defectos del tubo neural, pero no en un 100%. Hubo un 15 o un 60%, y en términos generales la literatura dice que el 30% de los defectos del tubo neural son congénitos, no son por efectos nutricionales. Bueno, ¿y qué tiene esto que ver con las fumonicinas? En el año 1990-91, en la frontera de los Estados Unidos y México, hubo un incremento en los defectos del tubo neural. Aquí una vigilancia se dio cuenta de que en vez de haber 15 por 10.000 nacidos vivos, habían 27 por 10.000 nacidos vivos. Entonces, hicieron un estudio de casos y controles, en el cual los casos eran mujeres que comían entre 300 y 400 tortillas durante el primer trimestre de embarazo. Esto no es tanto, porque si el primer trimestre tiene 90 días, ¿verdad? ¿Cuántas tortillas? Son 3 o 4 tortillas al día, no son tantas. Aquí hay gente que se come 15, 18 tortillas al día. El grupo control comía solo 100. Y sin embargo, la diferencia fue que el riesgo, el odds ratio, 2.4 veces mayor probabilidad de nacer con un defecto del tubo neural tuvieron los hijos de las mujeres que comían muchas tortillas. Estas mujeres de origen mexicano producían las tortillas en su casa, y durante ese año hubo una gran epidemia de fumonicinas en Texas. Y esto se nota con la muerte de caballos, cerdos, gallinas. Hay un montón de animales que son susceptibles a las fumonicinas. Y irónicamente, los concentrados para los caballos, sobre todo, son tan caros, son mucho más limpios que alimentos que en Guatemala son populares y tristemente la gente piensa que son buenísimos, ¿verdad? La incaparina tiene fumonicinas y tiene aflatoxinas. Las dos son cancerígenas. Y nuestro sistema de salud no lo puede detectar y no lo puede evitar. Se difundió porque el FDA mandó una nota precautoria a la población norteamericana que vivía en Guatemala que no consumieran incaparina. Y a partir de eso la incaparina mejoró su calidad, pero no eliminó completamente las fumonicinas. Es un alimento hecho con maíz sin siquiera nixtamalizar, sino solo se muele y se le agregan muchos micronutrientes. Y claro, es un sustituto de la leche para quien no tiene capacidad de consumir leche. Pero todos los estudios que se hicieron para probar lo bueno que es ese alimento se hicieron con incaparina preparada con 2/3 de leche. Y eso no lo anuncian, ¿verdad? Nos venden la incaparina con agua. Nos enseñan a tomar la incaparina con agua. Pero lo mejor de la incaparina son los 2/3 de leche que se le tienen que echar. La siguiente, por favor. Me van a mandar a desaparecer a mí, pero les cuento, pues, para que no les den a sus hijas. En los países en donde hay un alto consumo de maíz, las tasas de defectos de tubo neural son altas. Miren, en México, Guatemala, los hispánicos originarios de México que viven en los Estados Unidos, los hispánicos nacidos en los Estados Unidos y los caucásicos nacidos en los Estados Unidos van en disminución, ¿verdad?
progresiva. Mientras más maíz se consume, más alta es la tasa de efectos del tubo neural. Existen modelos animales cuando se quiere aprender de una enfermedad, y los ratones son un buen modelo para estudiar los efectos del tubo neural. Aproximadamente hay 200 modelos murinos para esta enfermedad. La exencefalia o anencefalia de los ratones, la cráneo raquisquisis, aquella que se miraba un hoyo ahí, ¿verdad? Y la espina bífida se pueden estudiar con modelos de ratones. Pero también hay modelos en los cuales se observan síndromes, o sea, muchos defectos congénitos, no solo por un gen, sino por muchos genes. Entonces, si se usan los modelos de ratones, deben usarse algunos de estos que dan buenos resultados. Lo siguiente. Nosotros podemos seleccionar genes candidatos asociados con los defectos del tubo neural basados en estos modelos de ratones. Se asemejan a la patología de humanos, permiten la evaluación de los mecanismos embriológicos, nutricionales, ambientales, tienen homología con los genes de humanos y pueden buscarse en los seres humanos, pero no son réplicas exactas de las condiciones humanas y hay muchos casos sindrómicos. Sin embargo, si se usan mutaciones de menor penetración, se puede hacer un uso favorable de ellos. Y vamos a ver nosotros qué estamos haciendo. Para identificar genes, porque nos dicen en Guatemala hay tanto defecto del tubo neural y no logramos encontrar deficiencia de ácido fólico, cuando hay encuestas y se miden grandes grupos de población, no sabe que somos deficientes al ácido fólico. Sin embargo, tenemos muchos defectos del tubo neural. Entonces, tenemos que buscar si estamos de alguna manera predispuestos por alguna circunstancia genética. Pero es como dar palos de un ciego, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? Entonces se buscan genes candidatos o se hacen tamizajes genómicos dependiendo de qué tanto sabe uno. Los tamizajes genómicos son caros, sobre todo en el ser humano. Y los análisis de genes candidatos no son baratos, pero es más fácil si tenemos una hipótesis a priori que involucra a un gen, comparar sujetos que tienen y no tienen ese desorden o defecto. Y se puede hacer grupos de personas que tengan el defecto, aunque no sean familiares. Nosotros empezamos entonces a estudiar los defectos del tubo neural en ratoncitos. Y la doctora Van Guaes, la investigadora principal de este proyecto con el cual estamos trabajando, inyectó dosis crecientes de fumonicina a ratoncitos intraperitonealmente. Estos que están aquí todos flaquitos y como desechos son los embriones con defecto del tubo neural, sin cerebro. Estos son normales. Cuando se inyecta junto con la fumonicina altas cantidades de ácido fólico, el defecto se revierte, no se observa, ¿verdad? Y también hay otras sustancias, un FIT56 es un compuesto que tiene los mismos efectos que las fumonicinas, es una sustancia química. Ay Dios, esto es un cuadro muy complejo, pero yo solo quiero que miren. Es el metabolismo de los esfingolípidos en los ratones. Tenemos aquí las esfinganinas y si está presente la fumonicina, no se sintetiza la ceramida. Y los genes que se involucran en la síntesis de ceramida en los ratones son los genes LAS 1 al 6, porque hay 6 distintas clases de ceramida, tanto en los ratones como en los seres humanos. Y se disminuye la síntesis de gangliósidos que forman los cilios que están en el tubo neural de los ratoncitos. Todo esto se hace y se ha determinado por métodos moleculares como los que nos explicaron anteriormente. La siguiente, por favor. Y aquí hay una tabla donde están las 6 ceramidas sintasas del hombre, las 6 ceramidas sintasas del ratón. Y empezamos con una molécula de esfinganina, se le agrega un residuo de ácido graso vinculado a coenzima, a acetilcoenzima A, y entonces tenemos una ceramida. Esta es la molécula, el esqueleto carbónico de la ceramida, y esta es el esqueleto carbónico de la fumonicina. Ustedes ven que se parecen, ¿verdad? Y así fue como empezó todo esto. En una conferencia así como esta estaba hablando el doctor Merrill,
que es un bioquímico nutricional, sobre las ceramidas. Y estaba sentada en la audiencia el doctor Riley, que es un toxicólogo, y dijo, eso es igual a esto, con lo que yo trabajo. Y entonces se acercaron, se hablaron, y de ahí se inició toda esta colaboración que nosotros hemos venido haciendo desde los años 90. La ceramida sintasa habita en el retículo endotelial. Hay 6 copias de la ceramida sintasa embebidas en la membrana del retículo endotelial. La siguiente, por favor. La ceramida sintasa 1 radica en el cerebro y no tiene los 2 dominios proteicos que tienen las otras 5. Le falta este HOX. La siguiente, por favor. Las del ratón son las 1 a la 6. Y también existen en el cerebro, en los mismos lugares que el ser humano. Este slide tan complicado, lo que quiere enseñarnos es que el ARN mensajero de este gen tiene una estructura bastante particular, en que hay una doble transcripción. En el mismo gen se sintetiza el producto de las 1 y del GDF1, que es el factor de crecimiento 1. Se sintetizan simultáneamente. Mientras más bajo es el nivel del ser vivo, más sencillos son los genes, de que se usa el mismo ADN para una y para otra cosa. Esto no pasa en el ser humano, pero sí pasa en el ratón. La siguiente, por favor. Se hizo entonces, ya como parte de nuestro trabajo, un PCR cuantitativo en el cual se midió la expresión del gen LAS tanto por la fumonicina B1, la columna en rojo, y este compuesto que les digo, el FTIE56, que es en azul. Ambos incrementan la expresión del gen LAS1, del LAS2, de todas las ceramidas que se midieron menos de la ceramida sintasa 6. La siguiente, por favor. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo hicimos? Tenemos las sondas de las 1 Solaris y del aparato ABI. Se hizo de 2 formas y con los 2 se encontró lo mismo. En los exones 7 u 8, donde están la expresión conjunta de las 1 y de GDF1. Siguiente, por favor. Y entonces los ratoncitos que salieron de estas expresiones, se mira. Yo desde aquí no lo miro. O sea, podrá. Miren, es. Si no se mira, no. ¿Dónde se puede dar? Aquí hay un ratón, aunque ustedes no lo crean. Hay un ratoncito. Nacen. Y como nacen con el defecto, se fijan con un alcohol y se someten a una hibridación, tal como la de los geles. Pero aquí lo que vamos a ver es, sí, casi no se ve, pero si apagan la luz se ve mejor. Esta rayita moradita aquí que hay es la expresión del ARN mensajero del GDF1 en este ratoncito visto de un lado, el que fue expuesto al FB1. De frente y por atrás se expresan y se pueden ver en vivo en estos defectos congénitos. O sea, están asociados con la expresión de ese gen. La siguiente, por favor. Entonces, esto nos da a nosotros hipótesis para buscar genes como las cepas de ratón, LMBC y esta otra. Esta es como la cepa madre, de aquí se derivó la otra. Y la estamos buscando estos genes en esta cepa de ratón, secuenciándolos. ¿Y qué encontramos? Un SNP, una mutación puntual. La siguiente, por favor. Estos dos SNPs fueron los que encontramos. Un cambio de una T a una A, cambió una cisteína por una serina. Un cambio de una G a una A, de alanina a trionina. Este tiene un puente de disulfuro y este es hidrofóbico. Este no tiene el puente disulfuro y este es hidrofílico. Entonces, esos cambios tan sencillos significan que hay una mutación que... Siguiente, por favor. A lo mejor vamos a pasar a la siguiente. Que impide ver que se
doble una proteína como se debe doblar. La siguiente, por favor, ya no tenemos mucho tiempo. Esta proteína del GDF1 tiene un péptido señal, una proproteína y una proteína madura. Cuando hay cisteína y alanina, se dobla de esta forma, y cuando en cambio hay serina y treonina, no se dobla de esta forma. Y cuando se dobla de esta forma, puede este GDF1 actuar como un regulador negativo que impide la síntesis de LAS1. Y entonces, al no haber LAS1, no hay susceptibilidad a las fumonicinas. Pero cuando esta proteína no es funcional, estos ratones son susceptibles a la acción de las fumonicinas. Esto es lo primero que nosotros vamos encontrando. Entonces, ahora estamos generando hipótesis que luego vamos a buscar si estos genes verdaderamente tienen que ver con los defectos del tubo neural 1. Y la siguiente, por favor. Estas son las hipótesis que nosotros ahora con este conocimiento generamos. La siguiente, por favor. Vamos a secuenciar estos genes. Esto ya está en progreso. La siguiente. Este todavía estamos por empezar. Se ordenaron los primers. Y este otro todavía estamos diseñando los primers. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Yo espero no haberlos aburrido, atosigado de información.